Bueno, con nosotros Arturo Ruiz. Yo particularmente siento bastante devoción con él y creo que es la persona que más conoce la civilización íbera. Ha hecho un montón de excavaciones y bueno, autor de un montón de libros y director durante muchos años, ¿no? Del Instituto Andaluz. Bueno, primero era Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, ahora Instituto Universitario de Arqueología Ibérica. Y bueno, ayer leí que lo había dejado y ahora es Manuel Molino, ¿no? Ahora está Manuel Molino de director. Yo creo, soy de la opinión de que hay que estar un tiempo en los puestos de gestión, pero que luego hay que seguir trabajando e investigando, pero quitar un poquito de en medio para poder hacerlo. Y ahora está Manuel Molina. Bueno, ¿un sueño hecho realidad este museo? Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo me siento enormemente feliz porque han sido 20 años de estar reivindicando con mucha gente, no solo yo, sino muchas personas que han pedido y repetido y vuelto a pedir que este museo se hiciera realidad. Y todavía no lo hemos conseguido del todo. Estamos ante la fase que corresponde a la museografía de la exposición permanente. Pero yo creo que sí hemos dado un salto enorme porque el museo ya existe, ya vive, ya se abre, ya está abierta la vida de la sociedad. Cualquier persona puede venir por aquí y verlo a partir de mañana y tiene además la ventaja de tener una exposición temporal que espero que le guste. ¿Y la exposición permanente? ¿Las piezas que son del Museo Provincial de Jaén no, o se va a unir ahí algunas más? No, las piezas van a ser de muchos sitios, es decir, que van a venir piezas de la exposición del Museo de Jaén, que son además de dos tipos, son algunas, las anteriores al 85 de propiedad estatal y las posteriores al 85 de propiedad de la Junta de Andalucía, y van a añadirse a ello pues grupos de materiales como el Fondo Marsal, que tiene de expolio una colección impresionante de restos ibéricos de Jaén y de Córdoba, más piezas de cada uno de los museos andaluces que van a aportar también al museo. Es decir, que podemos hablar de unas 3.500 piezas para, y en la exposición que se va a ver ahora no hay más de 300, es decir, que estamos hablando de una importante colección. Y bueno, ¿qué se espera de este museo a nivel turístico, a nivel cultural? Todo. Es decir, se espera que, pero va a depender no del museo, sino de la gente, de que sepamos vender lo que representa este museo, que es el único de ibérico que hay en España, que es decir, que es el único de ibérico que hay en el mundo, y que sepamos también al mismo tiempo crear identidad nuestra, de la gente de Jaén y de la gente de Granada, de la Alta Andalucía, con este museo que yo creo que puede ser una representación cultural que al mismo tiempo atraiga riqueza hacia la provincia a través del turismo. Nos encontramos con el nuevo director del Instituto Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica, Manuel Molino Molino. Muy buena, Manuel. Muy buenas, buenos días. Buenas tardes ya. ¿Qué es para ti este museo? ¿Es un sueño cumplido? Hombre, si llegamos a, o vemos que hace ya más de 20 años que se empezó a hablar del tema, hace en el 95 aproximadamente empezamos a construir un proyecto que se llamaba Viaje al Tiempo Libero, en el que decíamos que tenía que tener siete patas, que eran los siete sitios arqueológicos más representativos de la provincia de Jaén, y una casa para Olivero, es decir, un gran museo que debía tener un carácter muy importante. Nosotros todos hablamos de Museo Internacional de Arte y Arqueología Ibérica. Han pasado muchos años, en el 97 ya Felipe López propuso, presidente entonces de la Diputación, propuso que ese espacio podía ser la antigua cárcel de Jaén, que ya había sido amortizada, ya no tenía presos, ya estaba, el Estado la había abandonado, y desde entonces han pasado ya también casi 20 años desde ese momento. Y claro, lógicamente, después de estos años, pues de mucha lucha, de mucho construir, porque ha habido que construir mucho, pues tenemos un museo que es una realidad incuestionable. Pero además, sobre todo, en estos 20 años ha habido un cambio en la mentalidad de la gente de Jaén, en la que la cultura ibérica se ha asimilado como una seña de identidad propia de la gente, de los hombres y mujeres de nuestra ciudad y de la provincia.
y no solamente eso, sino que es un elemento de autoestima y de, bueno, sin contar que lógicamente es un proyecto que tiene dos facetas importantísimas: una cultural, que es un enriquecimiento para los hombres y mujeres de nuestro entorno, pero también económica, porque puede ser un revulsivo para el desarrollo de políticas de turismo, de presencia de investigadores de muchas universidades de España y de fuera de España que trabajan en arqueología ibérica o que le interesa por diferentes razones. Porque la arqueología ibérica se ha convertido en estos años, ya hoy no hay quien dude de que se trata de una alta cultura mediterránea, como la griega, como la etrusca, como la lacial, y por tanto un referente internacional de un momento álgido de nuestra historia. Hoy siempre se dice que Jaén ocupa uno de los últimos lugares en el ranking de las provincias españolas. Sin embargo, esto nos sirve para demostrar que hubo época en la que Jaén fue un lugar central, un lugar económico y política y culturalmente muy avanzado, y que eso nos sirva para construir un futuro mejor, que es lo que esta ciudad y esta provincia necesitan. Pues Manuel, muchísimas gracias, y solamente, bueno, invitar a la gente que venga a conocer el museo, porque la verdad es que lo poco que hemos podido ver nosotros hoy, vamos, esto es inmenso. Sí, el museo es magnífico, las infraestructuras son de lo mejor que tenemos. Bueno, yo, no que me perdonen otros ámbitos culturales, pero hoy en España este museo solamente es comparable con el Guggenheim, si queremos comparar. No hay museo en España en este momento con la categoría de instalaciones, salvo quizá el Guggenheim, que podría ser un paralelo equivalente al Museo Ibérico de Jaén. Ahora hace falta que, cuando se acometa el proyecto de musealización de la colección permanente, pues que se siga en esa dinámica y tengamos, pues, uno de los mejores museos de, ya no museo arqueológico, en general, de los mejores museos de toda España. Nos encontramos con Marcelino Sánchez, director general de la Junta de Andalucía de Bienes Culturales y Museos. Y bueno, Marcelino, ¿qué se siente con un museo como el que se ha inaugurado hoy? Bueno, sinceramente se siente mucha emoción. Se siente mucha emoción por la responsabilidad que me atañe, por esta nueva institución que se ha creado por la Junta de Andalucía, y también, especialmente como jiennense y como persona amante de la cultura, ¿no? Lo que hemos presentado es un edificio impresionante, ya lo habéis visto, con unas dimensiones enormes. Son 9.000 metros útiles los que se van a poner al servicio de la presentación de la cultura íbera ante todo el mundo, en el mejor contenedor, ¿no? En el mejor expositor que podíamos poner. Un edificio del siglo XXI, pensado como museo, para cumplir las funciones de museo, no solamente de exposición, sino de almacenamiento, de control, de restauración, de acceso a la investigación, de actividades proyectadas precisamente para difundir la cultura íbera, ¿no? Pero también con la responsabilidad de saber que lo que ahora mismo hacemos, que es una exposición temporal para que ya se pueda empezar a visitar el inmueble, lo tenemos que completar con una presentación de toda la colección, ¿no? Es decir, que el reto no es solamente haber construido el edificio maravilloso, sino programar a partir de ahora una exposición permanente a la altura de lo que es el mundo íbero, ¿no? Y sentir también el orgullo como jiennense de saber que en este lugar vamos a presentar una de las peculiaridades más valiosas de Jaén, y es que el mundo íbero, la cultura íbera, que está entre el siglo III, un poco cuando llega Roma a la península ibérica y se instaura el Imperio Romano, hacia atrás hasta que termina Tartessos, en todo ese periodo, en Jaén es un territorio con una potencia, con una pujanza cultural y muy, muy valiosa, ¿no? Y eso hemos tenido la suerte también de conocerlo muy bien a través de investigaciones. Y no es lo mismo tener piezas que haber obtenido piezas de investigaciones que son capaces de darnos una información enorme, amplísima, profunda, de cada una de las piezas que vamos a poder ver en este museo. Por tanto, muy satisfecho. Hace un momento entrevistamos a Manuel Molino, sí, que es uno de los, bueno, de los responsables también de que esto, sí, se haya construido, y nos decía que hoy por hoy museos como este en España pueden haber en el Guggenheim y este. Sí, pero en fin, aparte de las comparaciones, ¿no? Es decir, aquí hay 9.000 metros cuadrados útiles, son 11.000 metros construidos,
y tienes, por ejemplo, una modernidad, ¿no? Es decir, la zona de administración es una zona autónoma, que está pensada para que los circuitos de funcionamiento tengan autonomía, para que no se interfieran con los circuitos de entrada y salida de piezas que están en la planta de sótano, que hay unos almacenes maravillosos, que hay una climatización, un control de calidad de las piezas increíble. Hay unas puertas que no se ven porque se embuten en las paredes, pero hay unas puertas que aíslan en caso de que hubiera cualquier percance, inmediatamente el museo se sectoriza y se aísla. Hay un control telemático del acceso a las puertas. Se sabe quién es el propietario de la tarjeta que pasa para entrar y para salir. Hay un control de humedad, hay una sala preparada con todo el equipamiento para las operaciones de restauración y conservación. Es decir, tenemos, yo creo, la mejor de las instalaciones, no hay otra como esta en Andalucía, y dedicada expresamente a un momento de la cultura de la protohistoria, ¿no?, como es el mundo íbero, tampoco. Por lo tanto, es un museo de primer nivel europeo. Nos encontramos con Marcelo Castro, director del Conjunto Arqueológico de Cástulo. Hace poco tuvimos la suerte, porque para nosotros es una suerte, de tener una persona de conocido prestigio como tú, de poderte entrevistar, y más hoy, que yo creo que esto para todas las personas que sueñan con Ibérico, bueno, tiene que ser un sueño, ¿no?, tener un museo de esto aquí en la provincia de Jaén, ¿no? Y más allá de lo ibérico, en general, quienes hemos vivido de cerca la arqueología, más allá de la etapa ibérica, es tener un centro de primera envergadura en nuestra provincia. Está dedicado a lo ibérico, que es uno de los rasgos más distintivos que tiene el patrimonio arqueológico de esta provincia, de la provincia de Jaén, pero sobre todo es algo bueno para la ciudadanía, como lo que es una enorme institución cultural, y es bueno en general para todos los que nos interesamos por cuidar el pasado. ¿Es Jaén la cuna del arte ibérico en España y en el mundo? No me gusta que nos miremos el ombligo haciendo valoraciones que serían muy difíciles de equilibrar, pero digamos que de la diversidad de pueblos que compusieron el mosaico de aquello que llamamos ibero, tres de ellos están representados en nuestra provincia: la Vastetania, la parte de nuestra provincia vinculada al sur y a Granada, la Oretania en torno a Sierra Morena y Ciudad Real en torno a Cástulo, y la Turdetania en torno a Porcuna y el Bajo Guadalquivir. Digamos que esa es el Guadalquivir media, esa conjunción de tres patas, como si tuviéramos tres pueblos iberos diferentes. Quizá en ningún sitio haya tanta diversidad como en Jaén, para describir lo ibérico. Nos encontramos con Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, y bueno, queremos preguntarle dónde pone a Jaén, bueno, pues este museo gigante y bueno, maravilloso, ¿no? Bueno, yo no tengo la menor duda de que este Museo Íbero de Jaén se va a convertir en un lugar de referencia de la cultura en España, y concretamente en torno al mundo íbero, en el gran referente, formando parte del viaje al tiempo de los íberos con el que contamos en la provincia de Jaén. Creo que agradecido reconocer la labor que ha hecho la Junta de Andalucía, que a pesar de todas las dificultades ha sido capaz de financiar con casi 27 millones de euros un edificio de estas características que, como te decía, se va a convertir en un centro de referencia desde el punto de vista cultural, no solamente de la provincia de Jaén, sino de todo el país. Hombre, Jaén se nos conoce por el aceite, se nos conoce también por los castillos, y yo creo que ahora mismo en tema de arte íbero somos la representación más grande mundialmente hablando, ¿no? Sin duda, el viaje al tiempo de los íberos fue un producto turístico que pusimos en marcha hace ya algunos años, con paradas en Porcuna, en Huelma, en Peal de Becerro, en Linares, en Santa Elena. Fue una ruta al viaje al tiempo de los íberos que también forma parte de la singularidad, de la oferta diferencial desde el punto de vista turístico, de ese turismo cultural en el que Jaén se ha ganado un puesto con voz propia. Y luego, aunque el museo esté en la ciudad, en la capital, lo que se puede pensar es que aquí viene la gente, lo visita, pero luego lo que está viendo son piezas de diferentes pueblos, con lo que hace es que, bueno, que vayan a esos pueblos a conocernos, ¿no?
Sí, en esa línea hemos construido los distintos centros de interpretación que hay ya en algunos de esos yacimientos, como el centro de interpretación en el Puente Tablas o el centro de interpretación que existe en Peal de Becerro, en la Cámara Sepulcral de Toya, entre otros. El objetivo es que no solamente puedan ver esta magnífica exposición que acogerá este gran museo, sino que además puedan hacer ese recorrido por ese producto turístico que, como te decía, es el viaje al tiempo de los íberos en la provincia de Jaén. Con nosotros Miguel Moreno, alcalde de Porcuna. Miguel, creo que es un día muy grande para ti y para Porcuna, ¿no? Efectivamente, para Porcuna, para Obulco, pues es un gran día porque estamos de satisfacción, estamos de gran honor de ver que la escultura, el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco de Porcuna es el más importante que alberga este museo, el Museo Arqueológico Provincial de Jaén, y eso pues no es para otra cosa. Bien, es verdad que es un deseo de todos los porcunenses que un día estas esculturas vuelvan a donde nacieron, hace 2.500 años, aunque bien es verdad que es muy complicado. Y tendremos que tener algunas conversaciones, tendremos que hablar de darle una solución intermedia. Y yo creo que una buena solución es la que estamos proponiendo a la Consejería de Patrimonio y Cultura, que es que Porcuna sea una subsede de este museo provincial y que de forma temporal y rotatoria pasen por allí las esculturas de Cerrillo Blanco. Aquí mismo tenemos detrás a nuestro príncipe guerrero íbero, que es el que está, digamos, representando a este museo, porque nadie, no cabe duda de que es la escultura más importante que hay ahora mismo del mundo íbero y que se conoce. Si dejamos esto y nos vamos al Museo Arqueológico Nacional, tenemos ya la osa íbera, que fue también encontrada en Porcuna y que es la más importante que se encuentra albergada allí también. Por lo tanto, Porcuna hoy está de fiesta. Porcuna es un pueblo que tiene más de 50 siglos de historia y que aquí así lo demuestra. Son una figura, una escultura que fueron enterradas porque nuestros antepasados consideraban que eran sagradas y que como la iban a destruir unas otras civilizaciones adversas a ellos, pues la enterraron para protegerla. Aparecieron en 1975, donde fueron trasladadas aquí a Jaén y bueno, pues aquí se encuentran representando a la provincia, representando a Andalucía y representando a España en definitiva en el arte íbero. Y bueno, qué decir, que es verdad que el contenido que las esculturas se han trasladado aquí al Museo Arqueológico Provincial, pero a nosotros nos queda allí el continente. El continente es inamovible. Hace un año hemos tenido el hallazgo más importante de toda la historia en Porcuna, que es el anfiteatro romano, un anfiteatro del siglo I antes de Cristo. Y entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, con más de 2.000 años, y que alberga una capacidad de 24 o 25.000 personas. Esto nos dice la importancia de Obulco en su momento, si conjunto con la acuñación de moneda, la antigua ciudad de Obulco, la cisterna de la Calderona, la cisterna ibero-romana, que la podemos presentar como una pieza única también en el mundo. Por lo tanto, muy contento de que la historia haya tenido el capricho de que Obulco, Porcuna, sea uno de los espacios más importantes de toda la historia. Con nosotros Juan Caminero, alcalde de Santa Elena y también uno de los responsables de la inauguración de este museo, de todas las piezas que se hallan aquí. Y junto con Castellar, es uno de los santuarios donde más votos se han encontrado del mundo, no de España, sino del mundo. Efectivamente, así es, Juan. Pues como tú dices, el santuario ibérico Collado Jardines, desde tiempo está sacando la pena que han sido, la mayoría ha sido para expoliación, expoliado. Y están en Alemania, Estados Unidos, están en manos del mercado negro. Pero bueno, sí es verdad que efectivamente que ha sido de las más importantes que hay en el mundo, que no sé las figuras que habrá puesto aquí, pero sí es verdad que en Santa Elena, por ejemplo, hace 4 años, que Concepción Choclán, que actualmente es la directora del museo que hoy inauguramos, Santa Elenera, pues dio una conferencia para presentar el programa de fiestas y un aficionado que hay allí, que tiene fotografías de votos que han salido antiguamente, porque su padre se dedicaba a eso, menos mal a esa documentación,
pues él ha ido sacando fotografías y las funde con la fundición de al estilo de cera, se la fundía y tendrá 40 o 50 piezas. Y esa exposición la pusimos nosotros en Santa Elena hace 3 o 4 años. Esperemos que sea una de las, bueno, que aunque sea itinerante se pueda exhibir aquí y que todo el pueblo pueda o sea, toda la gente pueda disfrutar. A nuestro lado, Gabriel, alcalde de Castellar, y bueno, creo que es uno de los protagonistas, él y su pueblo, por el tema de la Cueva de la Lobera. El arte ibérico no se puede concebir sin Castellar, ¿no? Efectivamente, Castellar es un pueblo de los más importantes de la provincia en el tema de los íberos. Tiene un gran yacimiento devoto del Museo Íbero. Entonces, el Museo Íbero de Jaén, concretamente, pues posee muchas piezas procedentes de Castellar, de sus cuevas. No están expuestas, según la información que tengo, bueno, pues están en el sótano, pero nosotros la hemos reclamado al museo porque pertenece a Castellar y lo suyo es que vuelvan a Castellar. Nosotros ahora mismo, en la exposición que hemos visto, que nos han estado comentando, en ella está la Cueva de la Lobera y además junto con Santa Elena, son los dos yacimientos ibéricos donde más votos se han encontrado en el mundo, no solamente en España, sino en el mundo. Sí, efectivamente, pero Castellar, el resto de países no lo sé, pero Castellar tiene una gran aportación en el Museo Provincial. Devotos procedentes del término de Castellar. Pero no solamente tiene Jaén, tiene Madrid, tiene Barcelona y tiene hasta Francia hay devotos. Lo que pasa es que esos son más difíciles de recuperar. Pero los que hay aquí en la provincia, sobre todo en el Museo Provincial recién inaugurado, pues hay posibilidad de recuperarlos. Además, no solamente eso, sino que Castellar hace una apuesta por el arte ibérico porque también tiene un reclamo turístico que es el equinoccio, ¿no? Efectivamente, se celebra cada año, el día 23 de septiembre, que bueno, ya lleva 3 años de celebrarse y bueno, y tiene una gran afluencia de público y la verdad que creo que es importante que esta celebración que se hace cada año en la Cueva de la Lobera como es el equinoccio. Nos encontramos con Pilar Salazar, delegada de la Junta de Andalucía de Turismo, Comercio y sobre todo Cultura, que es lo que tratamos hoy. Bueno, ¿un día feliz? Supongo que un día feliz, pero no solo para mí, para toda la ciudadanía de Jaén y para todo aquel que tiene que hacer este museo como esa referencia que va a ser de forma nacional, regional e internacional. Pero siempre he dicho, este museo es para los jienenses y este museo tiene que hacer lo suyo, la ciudadanía de Jaén. Por tanto, creo que es un día feliz para todos. Yo pienso que este museo es un museo de la provincia de Jaén. Claro, por eso te lo decía, que esa ciudadanía que lleva tanto y tanto tiempo esperando esta apertura que hoy hemos podido celebrar con esa visita, como todos sabemos, y esa inauguración con su majestad el rey, con la presidenta y toda la comitiva que ha permitido que sea un espacio abierto, que todo el mundo haya visto y que evidentemente sea una proyección hacia el exterior. Y por eso lo que tú me has preguntado, ¿no? La ciudadanía es la que tiene que estar contenta. Jaén se merecía esto y Jaén tiene esto a partir de hoy. Y como delegada también de turismo, vamos, lo que es el museo creo que va a ser un reto importante para todos los paquetes turísticos, incluirlo dentro, ¿no? Claro, de eso se trataba, ese binomio turismo-cultura tenía que existir. De hecho, 4 de cada 10 nos visitan precisamente por nuestro patrimonio. Por tanto, me da igual aquel turista que venga a ver nuestro patrimonio o aquel de cultura que venga a hacer deporte, me da igual, la provincia en sí ofrece tanto que el Museo de Jaén forma parte de ese proyecto turístico, como sabéis, del viaje al tiempo de los íberos y tiene que ser ese comienzo y ese final de ese viaje. Por tanto, enhorabuena a todos, evidentemente, y enhorabuena a todo aquel que quiera apreciar que nuestra cultura íbera, nuestra cuna, está precisamente en Jaén. Bueno, con nosotros se encuentra Ana Cobo, delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ana, buenas tardes. Bueno, por fin, un sueño realizado y una apuesta de la Junta de Andalucía que se ha cumplido y creo que con creces, ¿no?
Sí, es de estas cosas que solemos decir aquí tardío, pero cierto, ¿no? Es verdad que han sido años esperando que el proyecto se hiciera realidad, pero desde luego no puede ser mejor, no puede ser un edificio más contundente en cuanto a apuesta cultural, en cuanto a apuesta por la ciudad de Jaén y en cuanto a apuesta por un arte que es el propio nuestro y una cultura como es la Ibra. Ha tardado años, pero es que la inversión es que ha sido muy grande, ¿no? Sí, son 27 millones de euros, pero no solamente la inversión. También, como sabe, ha habido bastantes avatares, puesto que esto era un solar que en principio fue de la Diputación, que cedió al Estado para una prisión, que luego hubo un litigio y hemos estado prácticamente también envueltos en toda esa controversia durante mucho tiempo. Han sido muchos los obstáculos que ha habido que superar. Una crisis económica muy importante en la que hubo que priorizar las inversiones que se llevaban a cabo. Pero bueno, también es cierto que en el momento en el que el presupuesto de la Junta de Andalucía lo permitió, la apuesta era terminar esta gran infraestructura y hoy ya podemos celebrarlo. ¿Qué supone para no solamente para la ciudad de Jaén, sino para la provincia de Jaén este museo? Bueno, yo que en principio es entrar en profundidad en lo que es nuestra identidad, ¿no? La cultura que tenemos en la península ibérica ha sido muy beneficiada y se ha mejorado mucho, pues con todas las llegadas que hemos tenido a través del Mediterráneo y de otras culturas, ¿no? Como puede ser la fenicia, la griega, la romana, pero los que realmente estaban aquí, los que dan nombre a la península ibérica eran los íberos, ¿no? Y Jaén es el sitio en el que más yacimientos arqueológicos de arte íbero tenemos y de la vida que ellos hacían y donde más restos más importantes donde se han encontrado de toda la península, ¿no? Y de hecho de toda la península y la zona de Levante es también Jaén quien tiene las mejores exposiciones, ¿no? Y eso, que ya lo teníamos ahí para que la gente lo pudiera ver, creíamos que merecía un edificio de estas características y además también hacer algo diferente, ¿no? Porque hay muchos museos a lo largo y ancho de todo nuestro país, pero no existe ninguno. No existe ninguno en toda la península, siendo como somos la península ibérica, dedicado expresamente a la cultura íbera, ¿no?